Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Woman killed in the hour la trader juez standoff police side suspect sotis grandmother and girlfriend before revenge assaulto a trader juez. Jeff Polzer de la test details. Fox News report, government restrictions on religions on the right for replaces Bible with walk of fight, reaction on Fox y Friends. Fox News Raw Video, New York Suspect Punches 81 y Raw Videos of Suspect Fleeing After Attacking Man. Fox News un cancelar 00256 configuración desactivado HDHQS del Woman Killed in the Hour la Trader Juez Standoff Woman Killed in the Hour la Trader Juez Standoff Fox News ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente Woman Killed in the Hour la Trader Juez Standoff Fox News 256 report, government restrictions on religions on the rise Fox News 520 Raw Video. New York Suspect Punches 81 y Roll Fox News 011 Texas sin surge y no el production under Trump Fox News 314 Florida Sheriff Thanks Woman for Saving Infants Life Fox News 231 After the So-So Glamping on the Plaza Fox News 329 Dad describes delivery baby in Chick-fil-A Batron Fox News 630 Coworker reacts to murder of Houston Heart Doctor Fox News 343 Border Patrol agent reacts to Vidance Immigration Comments Fox News 317 Sketch of former bus doctor suspected murder released Fox News 024 Woman killed in supermarket hostage situation Fox News 041 Active barricaded woman inside Trader Juez no in custody Fox News 217 Hillary Clinton takes stage at Ozzy Fest Fox News 210 Possible hostage situation at Trader Juez Fox News 48 NTSB Old Conference after Duke Bogot tragedy Fox News 640 42 Dallas Officer Hit, Killed by Subdurink Funeral Escort Fox News 048 Siguiente video proporcionado por Fox News Una tienda Trader Juez de Silver Lake, así como la avenida Hyperion, donde se ubica, entre el Boulevard Griffith Park y la calle Trick, permanecen cerradas hoy mientras la policía de Los Ángeles seguía investigando la toma de rehenes en el negocio el sábado por la tarde. Una mujer resultó muerta en el incidente después de que un hombre de 28 años se atrincherase durante horas con medio centenar de rehenes e intercambiase disparos con la policía en el supermercado, informaron las autoridades. Hemos llevado al sospechoso bajo custodia sin incidentes, anunció la policía de Los Ángeles en su cuenta de la red social Twitter poco antes del anochecer del sábado. Poco después, el alcalde, Eric Garcetti, informó en rueda de prensa de que una mujer había resultado muerta y que el sospechoso recibió una herida en su brazo. Hasta el momento se desconoce si la mujer falleció por un disparo hecho por el sospechoso o si murió en el fuego cruzado con la policía mientras el hombre se metía al negocio. La fallecida fue identificada por familiares como Melida Corado, de 27 años, gerente de la tienda. Me duele decir que ella no sobrevivió, escribió su hermano Albert Corado en Twitter. Mi hermanita. Mi mundo. Las consecuencias destructivas y trágicas que una persona puede causar están en nuestras mentes esta noche, así como el valor y dedicación de nuestros hombres y mujeres que trabajaron para proteger tantas personas inocentes, dijo por su parte el jefe del lab. Michael Moore, Trader Juez también emitió un comunicado agradeciendo a las autoridades por sus esfuerzos. Esto ha sido un trauma increíble y nuestros corazones están con nuestros empleados y clientes. Nuestro enfoque es en hacer todo lo posible para apoyarlos en estos momentos. Apreciamos todo lo que hicieron las fuerzas del orden de Los Ángeles para poner fin a esta odisea, indicó la tienda. Dispara a su abuela y novia. Las autoridades explicaron que el presunto atacante, de 28 años y cuya identidad no ha sido difundida, había huido previamente en auto tras disparar a su abuela y a su novia en el sur de Los Ángeles. Ese tiroteo se reportó a la 1:30 p.m. en una vivienda de la cuadra 1600 al este de la calle 32 ND. La mujer de 78 años recibió 7 disparos y fue llevada al hospital donde le practicaron una cirugía y este domingo se debatía entre la vida y la muerte. La lesión de su novia es leve.
el hombre se llevó el carro de su abuela y forzó a su novia a ir con él. La policía localizó el auto y se generó una persecución que culminó tras chocar su vehículo cerca del supermercado. El sospechoso abandonó el auto e intercambió disparos con policías antes de atrincherarse en su interior, donde en ese momento se encontraban cerca de medio centenar de personas. Clientes y empleados salieron corriendo de la tienda, mientras otros no pudieron escapar. La toma de rehenes se prolongó durante horas, con varios intercambios de disparos, tras las que finalmente el sospechoso se entregó a la policía alrededor de las 6:30 p.m. Cuando salió caminando de la tienda con un grupo de personas, Charleo England, de 28 años y prima del individuo, dijo a City News Service que no sabía lo que provocó el ataque contra su abuela y novia, pero al parecer la anciana no quería a la mujer en su casa. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. Más noticias en los peores tiroteos ocurridos en el país.